La playa de Atlas se encuentra cerca del Cabo Massari y se extiende por una longitud de 1,5 kilómetros hasta el acantilado de arenisca de Sidi Abd Salam del Bahr en el norte. Es más o menos rectilíneo y consiste en arenas grises y gruesas con la presencia de gravas, incluso guijarros proporcionados por los acantilados. Limita al oeste con el mar Mediterráneo y al este con la cadena RIF, que incluye pequeños relieves y afloramientos rocosos bajos. La piedra arenisca es pelada por un acantilado de unos pocos metros de altura. Su llanura costera está trazada en el medio por un pequeño oued llamado Bailmi, de 8 kilómetros de largo, que emana del macizo de Tora y Jotabel Tilawin. Presenta una zona de captación reducida y un régimen irregular caracterizado por un flujo torrencial durante las inundaciones. Inundada varias veces por mareas de tormentas, la costa de Atla ha sufrido fuertes erosiones con el emparejamiento de los planos rocosos subyacentes. Debido al oleaje de 1989, el comienzo del muro de protección vial en la entrada de Atla fue completamente destruido. El clima es mediterráneo, caracterizado por dos estaciones, la primera, húmeda y fresca, de octubre a abril. El segundo, seco y caliente, desde mayo hasta finales de septiembre. Los vientos tienen una dirección este-oeste perturbada por el relieve, con vientos del este, Chergi, que reinan de mayo a octubre y vientos del oeste, Garbi, que lo hacen de octubre a febrero y que alimentan a los vientos a orillas de la deflación a nivel de la playa. Los sedimentos de esta playa son gruesos, incluso de grava. De acuerdo con los resultados de varios estudios en cartografía, se ha encontrado que los cambios morfológicos dentro de esta célula sedimentaria del sur de Atla corresponden a una simple redistribución de los sedimentos. Estos sedimentos están bien clasificados con un tamaño de grano promedio que tiende hacia los extremos. En cuanto a la evolución del litoral, la erosión es el factor principal. Esta erosión está relacionada con la deriva de la costa que transfiere sedimentos del sur al norte, sin olvidar, por supuesto, la pérdida de grandes áreas de la playa debido a la extracción ilegal de arena para fines de construcción. Desde el final del protectorado español, Atla se ha convertido en una playa abierta muy demandada por el turismo de playa en la temporada de verano. Debido a la calidad de la arena y al agua de baño que ofrece. Este sitio tiene muchos activos, pero lamentablemente carece de infraestructura básica y de pesca. La flota artesanal consiste en botes de madera con una longitud que no excede los 7 metros y una capacidad de menos de 2 toneladas. Estos barcos generalmente están equipados con un motor fuera borda, con una potencia de 4 a 15 caballos, CV, y muy raramente un motor interior cuya potencia varía entre 12 y 35 CV. El
El número de especies pescadas supera las 40 especies, destacando la importancia de la biodiversidad marina y la riqueza pesquera de la región. El tamaño de los anzuelos utilizados es muy variable. Entre N grado 1 y N grado 6, de manera estacional, entre 3 y 6 meses, según las especies objetivo. Las zonas de pesca se basan en el sitio de origen. Generalmente los pescadores trabajan cerca del sitio. La profundidad varía entre 20 y 350 metros. Con un promedio de 50 metros para la profundidad mínima y un promedio de 100 metros para la profundidad máxima. La duración de la marea puede variar entre 0,8 y 16 horas. Los pescadores salen al mar a última hora de la tarde y realizan operaciones de pesca durante la noche. Por ejemplo, las siguientes especies pueden ser mencionadas. El hombrine, el congrio, el mero, el halcón de manchas azules, la anguila, el abaceche, el dentado, la merluza. Las especies más populares son, sin embargo, el congrio, la anguila y el mero.
not clear. La costa de Atlas se caracteriza por una cobertura vegetal diversificada, pero los recursos hídricos se vuelven cada vez más insuficientes en comparación con años anteriores considerando la evolución demográfica del municipio. Cerca del Cabo Massari había dunas bastante grandes, hasta finales de la década de 1970, cuando desaparecieron casi desde sus ubicaciones originales debido a la erosión y al factor humano. La ginebra roja y el eucalipto se encontraron justo en la playa debajo del Cabo Massari, anteriormente conocida como la región francesa. En las bocas de Huedatla, también había especies halófitas y muchos laureles de rosa. En la capa Massari y en las otras planicies de arcilla, encontramos en la actualidad el alcornoque, la pluma de Alepo, el aguilón de pino, el lentisque y el cistus. Ah.
طيبة ايش طيبة زادك هذي بالشوك هذاك ما جي غاوة كداك بعيد الله يحفظ أمك أنت معي ديك الكاميرا ما تقدر مش تبع Gracias.